Que Dios me lo bendiga, le saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. El tema de esta meditación se llama Se buscan servidores de verdad. Se buscan servidores de verdad y vamos a ver el principio que la palabra de Dios nos da para ello. Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que sucedió en esta iglesia en el llamado que los apóstoles hacen para esto. El título es La elección de los siete diáconos. Amén, ¿lo tenemos? Amén, leámoslo entonces. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicador, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Padre, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, la cual nos enseña, Señor, cuáles son los requisitos para poder servir, hacerlo de la mejor manera, conforme al llamado, conforme al Espíritu Santo, Señor, el que guía nuestra vida y el trabajo en la obra para ti, para el crecimiento, en edificación y en el engrandecimiento de tu iglesia, Señor. Te agradecemos por los hermanos que han asistido ahora, esperamos que sus corazones sean tierra bendecida, Señor, en la cual se pueda plantar esta semilla, Señor, con el deseo de ellos de fructificar y que cada uno de ellos pueda tomar un compromiso delante de ti para poder servirte de la mejor manera. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Como lo hemos venido viendo, si ustedes recuerdan, desde el inicio del libro de Hechos, vimos al Señor Jesucristo ya resucitado con sus apóstoles y con un número más o menos de 500 personas, las cuales pues eran los que estaban ya después reunidos siguiéndole, entre ellos pues sus 11, porque ya había muerto en este caso pues Judas, ¿verdad? Judas ya había sido separado de este ministerio. Y con Jesucristo, antes de subir a los cielos, pues dejó la promesa de que iba a venir el Espíritu Santo para que ellos no sintieran lo que sintieron cuando Él fue a la cruz, ¿verdad? Que ellos se sintieron solos, se sintieron huérfanos. Entonces, Jesús le extiende la promesa ahí en Hechos 1:8, ¿verdad? De la venida del Espíritu Santo. En eso el Señor Jesús, vienen los ángeles por Él, se lo llevan y los ángeles dicen que ese mismo Jesús al cual ellos ven subir, más adelante iba a regresar por nosotros, le dijeron a ese pueblo. Y entonces ellos ya conforme se fueron, se reunieron, ya estaban unidos, no como cuando Jesús lo agarraron en la crucifixión, ¿verdad? Que cada uno salió esparcido, a no ser uno que era el apóstol Juan con su madre, ¿verdad? Que estuvieron con él junto en la cruz. Entonces, de ahí en el capítulo 2, pues vimos la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? El poder manifestado a través de él, los dones recibidos y la llenura que tuvo la iglesia en ese momento y la conversión que hubo, ¿verdad? De 500 en ese día, en la venida del Espíritu Santo, en el aposento donde estaban, creció la iglesia en número de 3,000 personas.
Eso le llenó a los apóstoles para hacer la labor la cual Jesucristo les había encomendado también en Hechos 1:8, el cual era de que ese evangelio tenía que ser predicado primeramente en Jerusalén, luego iba a ser llevado a Samaria y por último el resto del mundo. Y tal cual el Señor se los había mencionado, ellos lo hicieron, ¿verdad? O sea, al pie de la letra, a seguir la obra como el Señor la establece, no saltándonos las comas, ¿verdad? Porque la palabra se tiene que cumplir al 100 por 1, ¿verdad? Para que ésta pueda fructificar tal cual el Señor la ha diseñado para nosotros, sus hijos, para nosotros su iglesia. Y luego vemos después a los apóstoles predicándoles a esas personas, las cuales crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. O sea, los sacerdotes, escribas y fariseos iban delante de ellos, primeramente al pueblo, diciéndole que ellos habían crucificado al Cristo que el Señor había prometido, ¿verdad? Y luego a los sacerdotes, y los sacerdotes, en ellos sí había oposición, ¿verdad? Y los metieron presos. Luego el Señor los saca por un milagro de la situación en la que estaba, demostrando el poder que había venido sobre ellos por medio del Espíritu Santo. Continuando eso, viene ellos, los vuelven a capturar y los llevan delante de estas personas y delante de ellos les dicen que ellos habían asesinado a Jesucristo. Imagínense, hermano, que aquellos que habían crucificado a Jesucristo ahora estaban respaldados por otros, por los seguidores de Jesús, encarándole en su cara lo que ellos habían hecho. Y entonces no tenían miedo como lo tuvieron cuando fue arrestado nuestro Señor Jesucristo, sino que eran hombres valientes, pero porque el Espíritu Santo los había tomado. Entonces, pero como ya habían tenido un sermón para con el pueblo, luego los sacerdotes, ¿verdad?, los religiosos, los que llevaban la palabra, los que transversaron la palabra en ese momento, entonces ellos decidieron mejor soltarlos, porque hubo uno de ellos que dijo: no, estos hombres, si es de Dios va a prosperar, pero si no aquí va a acabar, dijo. Ese era Gamaliel, ¿verdad? Y entonces, como era un alto sacerdote, le hicieron caso y los dejaron libres, porque también temían de que el pueblo les apedreara. Al pueblo le tienen muchas veces miedo los gobernantes, ¿verdad? Acuérdense que ellos, los sacerdotes, eran gobernantes de la parte espiritual y también de la parte de la administración de la ley, pero la ley judía, no la ley romana para el caso, ¿verdad? Entonces, y luego llegamos ahí en el crecimiento de la iglesia. Luego la iglesia no tenía fondos, pero las personas sacaron de sus bolsas, ¿verdad?, dando el dinero, apoyando la obra, vendiendo sus terrenos para fortalecer el engrandecimiento de esa iglesia. Y luego más adelante vemos a dos personajes, ¿verdad?, Ananías y Zafira, los cuales quieren hacer lo mismo. No era obligación, pero ellos se toman una parte de lo que iban a ofrendar, y por la mentira que ellos dieron, ambos murieron en la entrada de la iglesia. Entonces eso contrarrestaba el buen como crecimiento que a este momento estaba llevando la iglesia en ese momento, ¿verdad? De que todos éramos unánimes en el sentir, ¿verdad?, el trabajo que se debía de hacer para honrar a nuestro Cristo. Y entonces ellos deshonraron mintiendo al pueblo. No era el gran pecado, hermanos, pero lo llevó a esa situación de poder querer engañar. ¿Pero a quién lo engañaron? Al Espíritu Santo. Pedro, a través de ellos, lo detectó que estaban mintiendo. Y paraditos ahí en la entrada, digamos que aquí venían con la ofrenda, y el Espíritu Santo lo revela, y posteriormente a eso, por la mentira, les dice a cada uno que murieran. Pecados sencillos, hermano. Pero cuando nosotros deshonramos la unidad, el deseo de Dios de fortalecer a su iglesia, entonces vamos a tener serias consecuencias, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante también acá en estos textos. Entonces, hermano, y luego después de eso, hacen milagros, sanan a personas que estaban padeciendo ciertas enfermedades, que no era tan fácil hacer ese milagro, pero los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, lo hacían. Entonces, para eso vamos a ver ahora, ¿verdad?, la elección de los 7 diáconos, ¿verdad? Y como el tema lo decía, se buscan servidores de verdad. ¿Por qué? Porque últimamente, bueno, si usted se va al ámbito secular, las empresas buscan personal, ¿amén?
para que trabajen, para que lleven las funciones de dicha empresa. Si no fuéramos Estados Unidos o en el mundo a ver empresas famosas, por ejemplo, Google, Facebook, otras empresas que son de tecnologías avanzadas, para que alguien llegue a trabajar ahí, que son empresas donde se gana bien, donde se trabaja bien, el ambiente de trabajo es bien, ¿cómo le pudiéramos decir? Muy distinto a lo que nosotros conocemos, porque es donde las personas tienen que sentirse que ellos son realizados, ¿verdad? En su sueño de cómo deberían de ellos trabajar. Muchas veces nosotros estamos trabajando, pero por el dinero, no porque nos sentimos realizados con lo que estamos haciendo. Entonces, así es en el servicio. Muchas veces lo hacemos porque lo desconocemos, solo nos metemos porque no hay una indicación de cómo se debería de hacer. Pero regresando a las empresas, ellos buscan un perfil del tipo de trabajador que tienen que tener. Y sobre todo, lo que se requiere es que el que llegue no sea una persona que va a aprender ahí de la empresa. Tiene que ser una persona que ya sabe lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si a usted o a cualquiera de nosotros nos contratasen para ser un jefe en una área sofisticada, van a requerir que nosotros tengamos un buen currículum, que hayamos ya cursado cuestiones de administración para poder ejercer esos cargos. No que la empresa venga e invierta en nosotros en enseñarnos. Por eso cuando vemos ahí la oferta de trabajo que hay, ahí se pide. Y entonces uno cuando lo va viendo, no, pues no, ya lo descarta uno porque ya no llega a esos requisitos. Entonces es necesario que nosotros aprendamos los requisitos para poder ser buenos servidores. Acuerde que el Señor Jesucristo, cuando Él estaba chiquito, dijo una frase bien clave para esto que estamos viendo. Cuando Él se quedó perdido 3 días, lo encontraron en el templo y cuando lo hallaron a sus papás les dijo que por qué les había dado ese susto de él haberse quedado ahí. Y él les dijo, en los negocios de mi padre debo yo estar, ¿verdad? Entonces Jesús tenía en ese momento una capacitación bien intensiva, no es porque la desconocía, pero que estaba poniendo a prueba el conocimiento bíblico que él tenía delante de las máximas autoridades, ¿verdad? De la iglesia. Imagínense que Jesús en ese momento tenía 12 años, pero él sabía defender bien la escritura a los 12 años. Nosotros en escuela bíblica tenemos niños que llegan a esa edad. Nuestro anhelo como maestro, porque yo soy un maestro de escuela bíblica, es que cada niño que salga, hermano, de escuela bíblica, y si usted es padre, hermano, por favor, esta noche tiene que salir convencido de que su hijo debe de convertirse en un servidor de la iglesia. Amén. Porque desde cuna hasta prejóvenes son 12 años los que los niños, si es, como les digo, comienzan de cuna, van a pasar ahí. Los niños son los más indicados para que vengan a ocupar nuestros puestos que nosotros tenemos en el ministerio de la enseñanza de la palabra, para los que quieran los niños dedicarse a enseñarla acá en escuela bíblica. Si no, pues se optan a los demás servicios de nuestra iglesia y ahí pues pueden agarrar los que ya mencionamos, ¿verdad? Y entonces, pero el de escuela bíblica tiene ese requisito único, hermano, que la palabra de Dios debe de ser enseñada tal cual se ha establecido por medio del Padre, por medio del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra de verdad que nos menciona la Escritura. Entonces, veamos acá. Veamos el versículo 1 que tenemos acá y dice aquí, miren, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Aquí ya no es como el Señor Jesús, ¿verdad? Que tenía 70 discípulos y ellos eran los que los acompañaban a todas las tareas y siempre tenían intimidad a los 12, ¿verdad? Pues, que se convertirían más adelante en apóstoles. El discípulo es aquella persona que es instruida, amén, aquella persona que es enseñada. Por eso le digo, escuela bíblica, los niños son discípulos, son personas instruidas. La iglesia también somos instruidos, somos enseñados. ¿Para qué? Para que después el Señor nos llame. Primero nos capacita y después nos llama para poder estar al servicio delante de los demás. Y dice ahí que era un número que crecía. Primeramente habíamos visto que los mencionamos 3,000, ¿verdad? En la siguiente reunión fueron 5,000, ya solo ahí son 7,000. Pero para este momento, unos
calculan que eran 10,000. Otros calculan que eran 25,000, porque solo se tomaba en cuenta los varones. Y luego a estos varones se les sumaba la esposa y los hijos. Y ese número pues se multiplicaba, ¿verdad? Por orden del 5, ahora se está haciendo por el orden del 6 personas por familia. Entonces, pero al final estaba llegando a un número exponencial bien rápido. Estamos hablando del año 33, después del nacimiento de Cristo y después de la muerte de Cristo. Estamos a 50 días cuando le hablaba del primer capítulo, en el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo. O sea que habían transcurrido lo mucho un par de meses para esta situación que se estaba dando. Y dice ahí, aquí está lo delicado, hermano. Hubo murmuración. Eso es problema. Les hice la introducción de todo lo anterior porque no había problema. El único problema que ellos tenían, los apóstoles, con respecto a la enseñanza, era contra los sacerdotes. Eran los únicos que se oponían. Pero se oponían por la enseñanza, porque como había cambiado de la ley a la gracia, a la misericordia, al amor de Dios, había cambiado. Ya era otro pacto, ya era el nuevo pacto que Dios tenía para con nosotros. Entonces, las murmuraciones las conocemos también como chambres, ¿verdad? Calumnias, difamaciones, en fin, un montón de situaciones que lleva la palabra murmuración, y es el daño que muchas veces destruyen a las iglesias. Destruye el desarrollo de los ministerios de la iglesia. Entonces, murmurar no debe de prevalecer dentro de la iglesia, porque aquí lo vemos en esta parte que es interno. Ya en iglesia como tal, no era afuera, no eran los sacerdotes que estaban murmurando y diciendo, estos que vienen a cambiar, ¿verdad?, la ley de Moisés. No, era que estaban criticando las situaciones que se estaban dando a través de la iglesia, lo cual nos conlleva que tampoco a la situación que se estaba dando era culpa de los apóstoles, porque a ellos era lo que les estaban dando a conocer. Pero como en iglesia siempre hay alguien que pone atención a las cosas, llegó a dar a conocer estos casos. Y veamos cuál era la murmuración que había. Dice, la murmuración era ¿de quién? De los griegos. Estamos hablando aquí que la iglesia estaba ubicada en Jerusalén, ¿verdad? Una población no más de 12,000 a 15,000 personas, ¿verdad? Más chiquita que Apopa, imagínense. Entonces, bien pequeña la población en aquellos momentos de Jerusalén. Entonces, pero este grupo de personas, bueno, este grupo en específico era el que estábamos hablando. El asunto es que en esta parte, como se estaba dando después de la fiesta del Pentecostés, que muchos judíos que habían sido dispersos, ¿verdad?, después de la salida a Babilonia, ellos para las fiestas judías, ¿verdad?, las fiestas que Dios les había dejado, ellos regresaban, pero ellos venían como que ahora en día todo salvadoreño se va para Estados Unidos y cuando regresa ya regresa gringo, ¿verdad? Ya no sabe el español o ya no sabe el náhuatl o el quiché de nosotros, ¿verdad? El pipil, y entonces ya viene hablando inglés, ¿verdad? Y entonces ahí estaba el problema, que no se podían entender porque unos hablan, pero mire, dentro de la congregación, como en el capítulo 2, ya había venido el Espíritu Santo y en ese momento el Espíritu Santo había dado el don de lenguas. Y entonces ellos ya podían interpretar el idioma de los que no eran directamente nacidos, o sea, hebreos nacidos ahí en Jerusalén, ¿verdad? O en el caso para Israel de ese momento que se llamaba Palestina. Entonces, los nativos versus los hermanos lejanos. Así era más o menos el contexto de lo que estaba sucediendo. Entonces, la murmuración era de los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos se habían ya acomodado a la cultura helénica, a la cultura griega. Muchas veces ya estaban influenciados inclusive por sus tendencias a la religión pagana que ellos tenían, a las situaciones de la moda, a las situaciones de... eran personas también, hermanos, porque si... venían a las fiestas era porque tenían dinero, ¿verdad? Uno que está pobrecito no va a agarrar así en carreta en peregrinación, ¿verdad? Tenían dinero esta gente, pero
por el mensaje de la palabra, por la transformación del evangelio, ellos se habían quedado ya, ¿verdad? Eso está bueno, decían. Entonces quedémonos más, aprendámonos más y después nos retiramos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían cambiado de la ley a la gracia. Amén. Pero había esa situación. Entonces había problemas con algunos dentro de la iglesia, dice ahí, contra los hebreos, ¿verdad? Que ya expliqué que eran los que habían nacido, los nativos de ahí de Israel, ¿verdad? Y dice, ¿cuál era ese problema? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hermano, el problema de la iglesia era de que no se le daba de comer ¿a quiénes? A las viudas. Ese era todo el problema. No era el problema de que la palabra no se predicaba como Jesucristo había dicho. No se predicaba la ley como Moisés había dicho, porque no se estaba descartando todo eso, ¿verdad? Sino que se estaba dando, como el libro de Hechos, es como se llama, un libro histórico, nos narra pues ese crecimiento, el nacimiento de la nueva iglesia. Así como Israel, ¿verdad?, estaba cautivo a través de Egipto, ¿verdad?, y luego fue liberado por medio de Moisés, que Dios lo sacó como un libertador, ¿verdad? Así ahora la iglesia, Dios la rescató, ¿verdad? La redimió de sacarla de ese cautiverio en el cual había caído. ¿Por qué? Porque Israel había perdido ya su relación con Dios. Hacían sacrificios, pero esos sacrificios, dice Dios, a mí, el libro de Hebreo, eso ya no me vienen en cuenta, ¿verdad? Sino que tiene que ser de un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Y que obedezca la palabra del Señor. Pero entonces, hermano, quiero leerles algo aquí, fíjense, de que decía esto. En el caso de esto de las viudas, si nos vamos en el texto, habla de algo bien importante, porque, como les digo, siempre estaba claro la ley, ¿verdad? A través de la enseñanza de Moisés. Y entonces esto de las viudas estaba referido en las leyes humanitarias, en Éxodo 22, 21, de lo cual se los leo y dice así, miren. Y el extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en tierra de Egipto. Esa era la referencia, ¿verdad? Aquí estamos viendo que igual el que había nacido, el que había crecido fuera de Israel, se tomaba como ¿qué? Como un extranjero. Pero a él tampoco tenía, el pueblo de Israel tenía esa ley por parte de Dios, de que no tenía que, dice ahí, déjeme ver, engañarás ni angustiarás porque extranjero fuisteis vosotros en tierra de Egipto. O sea, el sufrimiento que ellos padecieron jamás lo tenían que replicar ellos a otra persona. Por eso todo cristiano, yo en otras ocasiones les he dicho, hermano, por favor, nunca vuelva a decir, si yo estuviera en mi antigua vida, esto te hubiera hecho, ¿verdad? Como sacando el ¿cómo se llama? El doctor Merengues, creo que era el que salía así, ¿verdad? De uno de adentro. No, eso no debe de existir, porque nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo, le pertenece a Él. Entonces ya no vamos a hacer lo que nosotros hacíamos. ¿Por qué? La única razón es porque somos nuevas criaturas. Amén. Entonces Israel hacía eso, pero no se había convertido en una nueva criatura. Y continúa ahí, mira, en Éxodo 22, 22. Y dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. O sea que no le iban a quitar lo que correspondía a ellos. El pueblo de Israel estaba a través de la ley hecho para que nada le faltara a alguien. O sea que no hubiera ningún, ¿cómo se llama? Pobre. Amén. Porque antes que las viudas, o sea, una mujer por sí sola no valía nada, ¿verdad? Y una viuda, peor, porque había muerto su esposo. A lo mejor no tuvo hijos. En el 23 dice así, miren, del mismo Éxodo 22. Porque si tú llegas y afligieres y ellos clamen a mí, ciertamente oiré su clamor, en el 24, y mi furor se encenderá y os mataré a espada. O sea que si Israel no obedecía al mandato de Dios, ¿qué iba a venir? La espada. Porque dice que todo árbol que no lleve fruto, el hacha ya está puesta. Pregunto, ¿eso era para los extranjeros o era para Israel? Pregunto, ¿eso es para la iglesia o es para el mundo?
Para nosotros, hermano, la palabra de Dios está escrita estrictamente su cumplimiento para todo aquel que ha obedecido al llamado de Cristo. Amén. O sea que no podemos. Y entonces, ahí los apóstoles estaban parando la orejita. Porque aparte de esa murmuración, no lo estaban diciendo con términos mundanos. Lo estaban haciendo con la Biblia. Porque si ellos eran, venían a la fiesta, ellos conocían palabra de ¿quién? De Dios. Y entonces era bueno transmitirlo a los demás. El problema es el método con que lo hacemos. Somos creyentes, pero la manera en cómo hacemos hacer ver las cosas o enfatizar algo, ese es el asunto. Usted con mucha responsabilidad puede venir donde el pastor y hablar y decirle: pastor, esto no nos gusta. Como por ejemplo, no digo eso, pero ya se ha dado y el pastor lo ha comentado en reuniones de servidores, de que han habido murmuraciones por el trabajo misionero que se va a hacer a Honduras. ¿Amén? ¿Por qué no se le ayudan a los que están aquí dentro de la iglesia que son más pobrecitos? Ya oyó el grado de pobreza que hay allá, hermano. ¿Amén? Entonces, muchas veces esas situaciones, ¿cómo lo hacemos? Es el problema. ¿Qué dijimos ahora en los anuncios? Que si nos podían ayudar, ¿con qué cosas? Vamos a ver si se acuerdan. Con los coches, ¿y qué más? Cabal, con el Herbert para los niños tras la reja. O sea, no debe de haber murmuras por eso, porque aquí lo estamos viendo, hermano. Que la iglesia está pendiente de eso. Y el problema, como les dije, no era de la enseñanza de la palabra, sino que el problema era por la alimentación. Ah, yo vine aquel día que dijeron que iban a dar tamales, pero miren, cuando yo iba ahí, ya no habían tamales. ¿Para qué vine? Va a perder el tiempo, vine. Porque la hermana, el hermano vino por los tamales. Y eso que el pastor antes había dicho, que era carne, porque le iban a dar un sutorito, ¿verdad? Entonces, ay, el pastor ya hoy tamales, después que era un torito el que habían regalado. Imagínense. Estamos más preocupados, ¿por qué? Por el estómago, pero por el corazón donde mora nuestra alma, nuestro espíritu, nunca nos preocupamos también de llenarlo con alimento espiritual. Entonces, la espada está puesta sobre Israel si no cumple la palabra de Dios. Y dice ahí, mire, déjeme ver, aquí está. Luego, el 24 dice, terminamos, va. Repito el 24, mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas. Imagínense, hermano, ahora van a ser viudas sus mujeres porque ustedes no atendieron ¿a quiénes? A las viudas. Era clave, o sea, estaba pasando una situación difícil. Y ya la vamos a ver cómo hasta el Señor Jesucristo tocó ese tema. ¿Y a dónde? En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Porque Lucas y Hechos fueron escritos por el mismo escritor. Amén, que era extranjero, no era de Israel. Entonces, mira lo que dice la ley de los diezmos en Deuteronomio 14:27. Del 27 al 29, pero yo le voy a leer el 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones. Oiga, y la viuda que hubiere en nuestras congregaciones, llamémosle ahora, porque ahora no somos poblaciones, ¿verdad? Sino que nuestras congregaciones. Y comerán, ¿y serán qué? Saciados. ¿Quiénes? Los huérfanos y las. O sea, que el mandato era atender a la viuda con sus hijos, no desampararlo. ¿Amén? Las mujeres que están en la cárcel, ¿cómo están? Desamparadas, porque a lo mejor sus esposos ya no están con ellas. Ya la dejaron. Entonces la iglesia tiene que atender. La iglesia central se muestra a favor de esta situación. Y me imagino que a las iglesias que colaboran y sirven más son las que les pide la solicitud. Y una de estas es Zapopa, por nuestro grado de servicio que tenemos, ¿verdad? Porque la palabra mora en nuestros corazones. Y esos son todos ustedes, porque las ayudas ¿de quiénes salen, hermano? De ustedes. De nosotros, digámoslo también, me voy a incluir. De nosotros salen las ayudas. Entonces, y dice ahí: el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios, oiga, aquí viene, te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Hermano, vea acá la bendición
para que dejemos de murmurar y mejor veamos la bendición del Señor cuando hacemos las cosas como están escritas. ¿Cuántos buses tiene nuestra iglesia? Tiene 3, más uno que se contrata también para dar el servicio de llevar a las personas. Pero tanto es así que el bus número 3 que tiene la iglesia no sale a llevar los hermanos porque no tiene ¿qué? No tiene motorista, como dice la hermana ahí. Fíjese que cuando inició esta iglesia, había una hermana que vivía cerca de la casa de nosotros. Y ella, no sé si prestaba o al final, pues solo se le daba el diésel, pero no sé, ¿verdad? Pero yo la cuestión es que como vivía cerca de mi casa, yo me iba en el microbús que ella tenía. Y entonces, y antes salíamos más noches, salíamos a las, quiero ver, sí, como a las 8:30 salíamos. Entonces, nosotros nos íbamos en ese microbús para llegar a la casa, pero llegábamos hasta las 9:30. Porque hacía el recorrido hasta allá, del retorno del 11 y venir los naranjos y todo eso. Llegaba a Potlán y no sé si llegó algún momento hasta ahí, hasta Las Cañas, ¿verdad? No me acuerdo la colonia que está por ahí. Pero entonces, hermano, siempre ha habido bendición en esta iglesia para poder transportar a alguien. Pero esos recorridos, aquel día me quedé hasta tarde, los hermanos que manejan los buses vienen bien noche. Yo lo que les pido, si usted usa las unidades, colabore con ellos. Colabore con nuestra iglesia, manteniendo la unidad en buen estado. No suba a los niños, ¿verdad? Que pisen los asientos y los puedan hasta inclusive dañar. No tire la basura. Son recursos porque... ¿Quién nos ha dado, hermano? ¿Quién nos ha dado? Ahí dice quién nos ha dado. Porque Jehová nos va, ¿qué? A bendecir, por respaldar esas obras de amor que nosotros hacemos. ¿Sí o no? ¿Amén, hermano? Va, repito, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. A lo mejor no los bendice personalmente, pero ya como congregación sí nos bendice el Señor. ¿Amén o no amén? Va, por fe vamos a vender las listas de la refrigeradora también, ¿verdad? Amén, hermano, creamos en eso. Luego, miren, Isaías 1:17 dice: aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparadla. En Timoteo 5:9 dice: esta era la condición ya para el Nuevo Testamento de la viuda. Sea puesta en la lista solo la viuda, dice ahí, no menor de 70 años. ¿Por qué? ¿Qué tenemos? La gente se aprovecha, hermano. Se aprovecha. Una hermana nos contaba que donde ella está estudiando, llegó una hermana de la iglesia central, dándose así como a conocer de ahí, y que pidió una colecta para celebrar un agasajo por ahí, pero la persona ya no la vieron, hermano. O sea que pidió la recolecta, pero ella no fue fiel y a lo mejor no va a llevar el agasajo que, para la cual pidió. Y ella sonando los tambores de que era del Taber, ¿verdad? Entonces no podemos hacer así, hermano. Nosotros debemos de ser honestos, justos, honrados, obedientes a la voluntad de la palabra del Señor. Por eso, ya más adelante el apóstol Pablo pone como una condición: ahora son de 70 años, porque las jóvenes estaban aprovechando, que haya sido esposa de un solo marido. La de Samaria, la del pozo donde llegó Jesús, esta no aplicaba, ¿verdad? Esta no aplicaba, esta señora, porque ya había tenido 6. Entonces esto ya se había roto. Y en el 5:10 dice que tenga testimonio de buenas obras. ¿Quién? La viuda. Y ha criado hijos y ha practicado la hospitalidad. Si ha lavado los pies de los santos. Esto ya Jesús lo instituyó, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el lavamiento de los pies. Y ha socorrido a los afligidos y ha practicado toda buena obra. ¿Por qué, hermano? Porque las personas no deben de quedarse en la mendicidad. En la palabra de Dios no habla de eso. O sea, tiene que crecer, o sea, se le va a ayudar, pero ella tiene que dar condiciones para poderla ayudar. No aprovecharse de la iglesia. Amén, con los recursos limitados que muchas veces se tienen. Entonces, regresémonos al texto. Dice ahí, las viudas de aquellos eran de desatendidas en la distribución diaria. ¿Cuáles viudas? Las de los que eran extranjeros, en el caso los que venían de,
por decir algo, de Grecia, de Macedonia, venían de hasta de Irak, venían en aquel momento, o sea, de lo que fue Babilonia. Venían, porque el idioma oficial en aquel momento, a nivel hasta inclusive lo que hablaban los romanos, porque la conquista había sido primeramente por los griegos y luego los romanos, ¿verdad? Pero el idioma oficial era el griego, ¿verdad? La lengua oficial ahorita en el mundo, ¿cuál es? El inglés, para ponerlo como un ejemplo. Entonces, en el 2 continúa y dice, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Tenemos que solucionarlo. Hay que darle una solución basada en la Biblia. Entonces, los 12 convocaron, aquí los 12 está haciendo la referencia, que es algo que no había dado en el contexto, era de que ya habían elegido a Matías, que sucedía en el ministerio a Judas, ¿verdad? Que se había ahorcado porque había entregado al Señor. Entonces Matías ya había completado otra vez el número de los 12, dice ahí. Convocaron a la multitud de los discípulos. Esto fue el grupo más cercano, la multitud, lo más cercano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran una comunidad muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes tenían que convocar? A los que aportaban, ¿sí? Ellos, porque ellos también, los que aportaban estaban viendo qué obras estaban haciendo con sus dinero, ¿verdad? Yo creo que usted ve en iglesia las obras que se hacen con el dinero, ¿verdad? Si decimos la rifa, ahí están. Cuando Escuela Bíblica tiene rifas, nosotros pues compramos cositas que nos ayudan a nuestro ministerio también. Ustedes nos colaboran, les agradecemos mucho, ¿verdad? Ahorita estamos ayudándole pues al Ministerio de Alabanza para que vaya fructificando. Entonces, dice ahí, ¿verdad? De que no es justo que nosotros dejemos, aquí viene la segunda parte, ¿verdad? Dijeron quiénes, los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, la palabra de Dios nunca se debe de detener. Amén. Si usted sirve, si usted tiene el deseo de servir, nunca debe de poner pretexto alguno para dejar de hacerlo. Si ya el Señor ya se lo puso en su corazón, yo quiero servir, no hay nada que lo pueda impedir, hermano. Solo su desobediencia. Moisés, cuando Dios lo llamó, se negó 3 veces a ir. Le dijo que él no podía, que temía lo que dijeran sus hermanos, temía lo que dijera el faraón, y por último que él era tartamudo y que mejor no podía hacerlo porque nadie le iba a querer. Y le puso a Aarón, su hermano, para hacerlo, y Aarón no hizo nada de eso, ¿verdad que no? O ve ahí en la escritura que y Aarón le dijo al faraón, ¿verdad que no sale así? El mismo Moisés estaba hablando delante de ellos. Pero qué, hermanos, nuestro deseo, nuestro propósito de gratitud para con Cristo, por su salvación que Él nos ha regalado, ¿verdad? Por su gracia inmerecida que muchas veces tenemos, nosotros debemos de disponer nuestros corazones y nuestras vidas para servir. Claro, no nos vamos a levantar todos nosotros en congregación. Y en segundo lugar, yo no le puedo hablar a los que no están allá. Ellos no vinieron. O sea que somos los que estamos aquí los que necesitamos obedecer al llamado. Sus sillas están vacías. Usted está aquí en cuerpo y en alma. Espero que más en alma que en cuerpo. Amén, para que obedezcamos la palabra. Entonces, dice ahí de que los apóstoles estaban diciendo de que ellos no podían dejar de predicar. Ellos no podían hacer eso y que esas cositas no las estaban viendo como insignificantes, pero que no impidieran cosas que les quitaran el deseo de poder servir a ellos, ¿verdad? Entonces el pastor no se va a poner a andar recogiendo los papeles de ahí, ¿verdad? O sea, hay que entender esos principios. La iglesia está dejando esos principios básicos, ¿verdad? Para verlo. Entonces ahí usted muchas veces ha dicho, ¿y por qué no está el pastor aquí? Porque el pastor se está encargando. Bueno, nosotros deberíamos de levantarnos para que el pastor tenga tiempo para dedicarse a qué, hermano. A la palabra. Yo, hermanos, yo les aseguro que nunca pensé estar delante de ustedes. Nunca. Yo siempre con los niños. Pero Dios sabe a dónde nos va a llevar. Dios sabe dónde nos quiere tener para engrandecer su obra. Amén. Uno no sabe. Los apóstoles no eran
no fueron los que se apartaron cuando se llevaron al Señor a la cruz, pues. Y véalos ahora bien fortalecidos. ¿Pero por qué? Por la llenura del Espíritu Santo, que más adelante vemos que es algo importante en esa relación. Y dice en el 3, ¿qué hay que hacer? Buscad, ¿verdad? Buscad, dice ahí, los apóstoles le están diciendo, aquella multitud que llamaron, ¿verdad? No eran los 10,000 que habíamos pensado que era la iglesia, ¿verdad? Pero dentro de lo que era ahí Jerusalén, o sea, 10,000 personas, hermanos, ya era un buen número, no eran cualquiera, ¿verdad? Ya era algo significante dentro de la estructura de una nación, de una ciudad, ¿verdad? Entonces, eso lo miraban los ojos de los demás. Y dice ahí, buscad pues dentro de nuestra congregación, pongámosle así, hermanos. O sea, no vamos a traer inconversos a servir acá a la casa del Señor. Tienen que ser conocedores de las cosas bíblicas. Entonces, y ya lo vamos a ver más adelante cómo ese versículo se va entendiendo de la mejor manera. Y dice, hermanos, de entre vosotros a 7, ¿qué? Varones, a 7 hombres. 7 es el número que, pues según lo que el relato encontré, hablaba de que era el número que utilizaban antes. Era la 7, era una distribución del número de Dios, pues, que ellos tenían, ¿verdad? 70, 7, así eran los números. Entonces dijeron, 7 son las personas que nos pueden servir a nosotros para solventar esta necesidad o este problema que se nos estaba dando. La iglesia debe de ser eso, ver un problema y buscar la manera de cómo resolverlo. No echarle más tierra, más tierra y más tierra. ¿Para qué? Para que esta iglesia cierre sus puertas y nuestra congregación salga dispersa. Amén. Porque si se cierra la puerta, ¿qué va a pensar usted? No, hombre, la iglesia no servía. Dios no estaba ahí. Pues sí, no estaba en los corazones de aquellos que no hacían las cosas conforme a la voluntad del Señor. Entonces, buscad hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen. ¿De buen qué? Testimonio. O sea, nos podríamos, o sea, el pastor se puede parar aquí y comenzar, ¿verdad? Aquel tiene buen testimonio. Aquella hermana tiene buen testimonio. Y ya vamos a ver ahí cuáles eran algunos de los requisitos, si es que nos da tiempo, ¿verdad? Pero ese es el asunto, hermano. Que cuando nosotros venimos acá, entendemos las Escrituras, el Espíritu Santo nos dice, sí, eso es, así tenés que hacerlo, debes dejar guiarte. Entonces nosotros tenemos que seguir ese camino para que al final sea un buen testimonio en el que cada uno de nosotros tengamos. ¿Para qué, hermano? Para que no haya murmuraciones, para que no hayan chambres. Amén. No, que la iglesia del Taber de Apopa, esos son bien así helados, esos no van a ganar alma. Esos no hacen la obra del Señor, no ayudan. ¿Por qué? Porque el testimonio de unos hermanos que no esté acorde a la enseñanza va a afectar. ¿De quién hablan? De la iglesia, de los evangélicos. ¿O no hablan así? Entonces nosotros no debemos de ser personas que dañen el testimonio de la iglesia. Dice ahí, vamos a ver. Y dice, buen testimonio, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿A quiénes encarguemos este trabajo? Miren, hermano, por decir algo, el 100% de los que servimos no hemos sido pasados por este colador. Yo creo que aquí el pastor tuvo que habernos tenido aquí como estamos ahorita. Y él vaya. Bueno, algunos les dicen, sí, siéntese un mes, siéntese 2 meses y lo vamos a ver, ¿verdad? Si usted asiste a los servicios, o sea, viene a recibir palabra todos los días. Por ejemplo, el requisito para servir solo son, vaya, primero que se haya bautizado, ser creyente y ser bautizado. Luego de que se pueda comprar el uniforme, porque ni para eso muchas veces algunos tenemos. Queremos servir, pero ponemos de obstáculo el uniforme, hermano. Es tremendo, pero yo conocí de alguien servidor que por 2 años no servía porque no tenía para comprar el uniforme. ¿Por qué? Porque no ayudamos a los demás, ¿verdad? Solo somos para adentro. Entonces,
El siguiente es de que pueda, con los horarios que dedica el servicio, los pueda cumplir. Que esté a la hora correcta, no que no venga iniciando, porque se le va a preguntar, ¿trabaja, estudia o qué hace? Para ver si su disposición de tiempo es apto usted, ¿verdad?, para poder hacerlo. Pero muchas veces no, solo se para y váyase a servir. Y ahí está. ¿Qué tenemos ahí adentro? Personas sin estos requisitos del Señor, no del pastor. Requisitos del Señor. Dice, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría no humana. Hermano, yo soy un profesional, soy un arquitecto. Pero yo me he despojado de esa sabiduría. Pablo se despojó de su sabiduría de hombre que tenía como soldado, como guerrero, como miembro también del Sanedrín, de su actitud religiosa, se despojó. Nosotros debemos de despojarlo, porque aquí lo que debe de prevalecer es la palabra del Señor. Yo no les voy a venir a contar, miren hermanos, así se hace una casa y usted tiene que comprar estos materiales y debe de contratar primeramente un arquitecto porque él le va a hacer una bonita casa. ¿Qué estoy haciendo ahí? Llamándoles para que me busquen a mí para contratarme. Yo no puedo hacer eso, porque eso no es tener un buen testimonio. Mi sabiduría debe de ser, como les dije al inicio, la del Señor Jesucristo. En los negocios de mi Padre, no en mi sabiduría de hombre. Amén. Yo no voy a hacer con sabiduría de estos apóstoles, estos grandes hermanos. ¿Con qué sabiduría lo estaban haciendo? ¿Por quién se estaban dejando guiar? ¿Por los mismos chambres de los hermanos? ¿Verdad que no? Ellos mismos están utilizando estas características para que esas personas que se escogieran anduvieran igual que ellos. Así quiere Jesús que nosotros nos... Porque esto no es solo para los servidores de que necesitamos nosotros aquí en templo, hermano. Esto es para los servicios que nosotros también hacemos en nuestras casas. Como esposo, como esposa, como hijos. No nos vamos a quedar ahí. Porque el servicio no es directamente solo estar acá. Nuestro servicio debe de estar fortalecido en lo que hacemos en la casa. Imagínense que yo soy uno de los encargados de unos turnos. Soy maestro de escuela bíblica. El pastor, a través del Señor, me ha dado el privilegio de estar delante de ustedes. Pero yo les diga a mi esposa, a mis hijas, hoy no voy porque está lloviendo. Eso es ser lleno del Espíritu, hermano. Cuando el Señor me ha dado privilegio. Y hermano, y cada vez que me da más privilegio, ¿sabe cuál otro tengo? Que hago las clases de escuela bíblica. Y yo les voy a llegar a los hermanos y decirles, no tuve tiempo para hacerle las clases. Hermano, a las 12 de la noche me estoy acostando terminándolas, porque mi tiempo ya no es mi tiempo, sino que es el tiempo que el Señor me está prestando para mi vida espiritual. Su tiempo no es suyo, hermano. Ahora su tiempo es del Señor y nosotros se lo robamos a Él. Y entonces, luego llegamos a ser servidores, ¿cómo? ¿Cuál es la palabrita que le viniera a la mente? Aguados. Aguados, porque no estamos basados en el criterio bíblico. No me vea mal. Estoy viendo ahí caritas que me están viendo mal. Es palabra de Dios. Amén. Obedezcamos mejor, porque yo igual obedezco. Entonces, dice, ¿para qué? Para que podamos encargar este trabajo. Bueno, las personas que tienen hijos recién nacidos tienen como aquello que si en cuna van a cuidar bien a mi hijo. Imagínense. Las que deben de sentir ese como le pudiéramos, confianza de que el niño recién nacido va a ser cuidado bien en cuna. Pero si tenemos una hermana que, ay, este bichito como llora, ¿verdad? Y comienza a zarandearlo. O como decía el pastor antes, pero en forma de broma, ¿verdad? Como no, allá tenemos una gran pila y decía, ah, todo niño que molesta lo vamos a meter a la pila. No, no podemos actuar de esa manera, ¿verdad? Sino que comprendemos qué situación espiritual está pasándole a ese niño. A veces los papás no los comprenden porque son de hogares que son separados, ¿verdad? Hay varias situaciones que los niños
adolecen, que muchas veces no tienen ni la confianza de hablársela a los papás, ¿verdad? Continuemos. Y dice ahí, 4, ¿para qué? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es lo que querían los apóstoles. 5, y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron ¿a quién? A Esteban. Mire, este es importante en Esteban porque en el capítulo continúa él. Varón lleno de fe y del Espíritu. Pero ¿cómo dice? ¿Medio lleno o lleno? ¿O poco lleno? ¿O casi lleno? Lleno, o sea, está completo. El amor de Dios perfecciona a las personas, hermano. Está lleno, ahí está hablando, ve. No hay ningún perfecto a uno. Viera más adelante el testimonio. Creo que si el pastor, ya el próximo miércoles va a hablar de él. Entonces, veamos estas situaciones, hermano. O sea que hay personas, porque este salió mejor que los apóstoles en algunas ocasiones. Porque los más nombrados de los apóstoles, Juan, Pedro, Santiago, Mateo, y ahí, de ahí los demás casi no se escuchan. Judas, el otro que sale en las escrituras que están acá, y los demás no se oyen. Pero Esteban, sí se escuchaba, ¿verdad? Y dice ahí, miren, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Este Nicolás, esto que en la palabra prosélito quiere decir de que él fue convertido al judaísmo. Amén. Él era extranjero totalmente, él era un griego, ¿verdad? No era de descendencia judía, sino que era un extranjero que se había convertido al judaísmo y por ende ahora se había convertido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los siete, eran todos de los griegos. Entonces los apóstoles vieron eso y la gente dice allí que les agradó eso. Y dice en el 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron ¿qué? Las manos. Ahí habíamos encontrado a los que se necesitaba buscar para el ministerio, para ayudarle a las viudas, porque era un tremendo ministerio. Y en el 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba, dice ahí, grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Los sacerdotes, los que estaban opuestos, como tenían actitudes que eran 100% obedientes a la ley y obedientes a Dios y al Señor Jesucristo, cualquiera se convierte, hermano. Si nos ven que estamos orando en base a la palabra de Dios, los que están allá afuera se van ¿a qué? A convertir. Ya ve que el testimonio vale, no solo porque se va a levantar a servir a un ministerio, sino que va a aplicarlo a su vida y va a servir para que los que están allá afuera, alguien tan duro como un sacerdote, se había convertido. No se diga otro que medio tiene el conocimiento de la palabra. Y entonces, hermano, esta es la meditación que les traía para este día, que el Señor nos había puesto. Entonces, para concluir, hagamos esta meditación, esta reflexión en nuestras casas. El Señor está demandando siervos fieles, siervos que tengan, aquí solo eran 3 requisitos. Más adelante el apóstol Pablo pone más requisitos todavía, así como le puso a las viudas, ¿verdad? Hay más requisitos para nosotros, los creyentes, para nosotros los hijos de Dios, para nosotros la iglesia amada por Cristo. Amén. Entonces, pongámoslo en práctica, hermano, y si quiere servir, busque a nuestro pastor para que él le ubique en la necesidad que tenemos también. Oremos entonces, hermano. En este momento acabamos de terminar una predicación y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.